Cuando alguien te dice piensa en grande y estás harto de oírlo, es normal que estés harto de oírlo porque en el plano superficial estamos hasta el gorro de oírlo. En el plano superficial no se puede pensar en grande porque estás limitado. Una gallina no puede pensar en grande. Una águila sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que matamos el sueño antes de que tome un poquito de vuelo. Y atreverse a pensar en grande es atreverse a sentir en grande, es atreverse a vivir en grande, es conectar con una dimensión que se sabe dónde comienza en cada uno de nosotros, pero no se sabe dónde termina porque entra en un espacio de proporciones infinitas. Destacar ha de ser un objetivo. No ha de ser un objetivo, sino la consecuencia de vivir de acuerdo a quien realmente eres. Vamos a ver. Nuestro lobo, que no es ni malo ni bueno, no estoy en el campo de la moral, estoy en el campo de los niveles de conciencia. Nuestro lobo, a nuestro lobo solo le importan una serie de cosas. Primero, ser muy famoso. Destacar, si no somos los mejores, si no destacamos, o por lo brillantes que somos, o por la lástima que damos, no somos nada. Entonces, al lobo lo que le interesa es destacar, destacar como sea, el que más sabe, el que más puede, el que más controla, el que más domina, el que más tiene, al que más le valoran. Y ese es un error, porque siempre hay alguien que va a saber más que tú, siempre hay alguien que va a tener más que tú que va a poder más que tú, que va a controlar más que tú y ya vives en la angustia de que ese ser aparezca en tu espacio vital. Por eso cuando alguien en el mundo de la empresa me dice, a mí "Me encanta rodearme de gente mejor que yo." Digo, ¿de verdad? No digo que no exista, son pocos. Son pocos los que han llegado a ese punto de entender los principios que operan en el universo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que que quien no busca destacar, al final destaca. Quien al que lo que más le importa es iluminar, al final brilla. Quien al que más le importa es brillar, ni ilumina, ni brilla. Pero estamos atrapados ahí. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Lo importante es que esto vaya conectando con cosas que experimentamos, con cosas que vivimos. Bien, entonces, para los que no tenéis una visión y queréis tenerla. Primera pregunta. ¿Qué es lo que realmente quiero sentir en mi vida? Número uno. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi vida? Tercero. ¿Qué necesito empezar a desarrollar en mí? Cuarta pregunta. ¿Qué cosa, si la lograra, llenaría de sentido mi vida? Yo sé lo aburrido que es contestar preguntas. Os voy a decir, os voy a dar el mapa, el territorio es cada uno de vosotros. ¿Quién está comprometido? ¿Quién está comprometida a durante una semana dedicar diez minutos a estas preguntas? Bien, os voy a decir una estrategia. Empecéis con la pregunta, pero no la queréis responder con la razón, con el intelecto. A ver, no, dejar que la pregunta cale. ¿Qué es lo que yo.? Porque fijaros, la pregunta no es qué quiero sentir en mi vida, la pregunta es qué quiero realmente sentir en mi vida. No es qué quiero lograr. Es que quiero lograr que llene de sentido mi vida. Entonces, jugar con las preguntas, porque las preguntas están apelando, si tú dejas un espacio de silencio, que es muy incómodo, porque nosotros, incluso en las, en las propias comidas y cenas, ¿verdad?, cuando no se habla, qué incomodidad, ¿verdad? Ahora, los diez minutos tienen que ser antes de dormir. Ay, es que es, es, que, es que lo que quiero es dormir. Lo sé. Pero deja que tu inconsciente creativo, que se activa en distintos momentos y uno es el sueño, trabaje con la pregunta. Si tú la pregunta la quieres resolver con el hemisferio izquierdo, olvídate de que el derecho la intente resolver. Entonces, no vayas con la lógica. Dale vueltas. ¿Qué es lo que yo realmente quiero sentir en mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué necesito cambiar? Porque todas las respuestas están dentro, pero hemos perdido la llave para abrir la puerta. Y la llave es la combinación, en este caso, de la pregunta, el silencio y la confianza. ¿Quién de vosotros, ¿quién de vosotros ha tenido la siguiente experiencia? Estar totalmente bloqueado en un tema y dices, no, no veo ninguna solución, y de repente te viene una solución. ¿Alguien ha pasado eso? ¡Claro! nos hemos olvidado. Entonces, os propongo que hagáis esto una semana, diez minutos, diez minutos. Imaginaros la diferencia que puede marcar en vuestra vida si emerge, como dicen, bottom up de abajo a arriba y no top down de arriba abajo, si emerge algo y digas tú, toma ya. Yo estoy hoy aquí. Porque eso sucedió en mi vida. Y si no, no estaría aquí ni estaría en otros sitios que he estado, ni tendría esa fortuna de estar donde estoy hoy y donde he estado. El intelecto se queda corto, hay que ir más allá. La visión es muy importante porque en estos momentos, queridos, en estos momentos, es cuando más contraintuitivo es y sin embargo más necesario. Que vayan como vayan vuestras empresas, vuestra economía, vaya como vaya el país, la ciudad, vaya como vaya la enfermedad, hagáis este ejercicio de buscar algo sólido cuando el mundo se tambalea. Y uno de los pilares es vuestra visión, vuestra ilusión, vuestra pasión, que por cierto, by the way, activa el sistema inmune que es el que precisamente nos tiene que proteger de los bichos. Así de rotundo. Nosotros podemos ser como una piedra o como una semilla. Si entendemos bien tres cosas, solo tres cosas, y cómo gestionarlas, os digo que podemos generar transformaciones mucho más profundas de lo que nos parece posible. Lo primero es entender los procesos de cambio disruptivos. No es lo mismo un cambio disruptivo que un cambio progresivo. No es lo mismo. Un cambio disruptivo es algo mucho más intenso, mucho más potente y de un nivel de diferencia radical. Es algo nuevo. Cuando yo salgo de la zona de confort me siento peor que cuando estaba dentro. Sin embargo, estoy mejor. De hecho, esta zona se llama zona de breakdown, zona de hundimiento. ¿Qué ocurre? Que al sentirme peor y creer que los sentimientos son mi brújula, vuelvo a la zona de confort. Solo las personas que se mantienen en la incomodidad, enfocados en la oportunidad, pasan de la zona de breakdown, de la zona de hundimiento, a la de breakthrough, de descubrimiento. ¿Vale? Por eso lo más importante para mí no es el talento, sino el carácter, la capacidad de sostenerte en base a un propósito, una visión y unos valores sólidos. De la zona conforme a mi experiencia se sale de, por tres, de tres formas, dado lo, lo, lo potente que es. Primera por inspiración. Tú oyes algo, tú ves algo, tú escuchas algo que te conmueve por dentro y dices, oye, puedo aspirar a una vida diferente. Y sales. La segunda, por desesperación. Estás harto de estar harto. Y la tercera es porque la vida, en su infinita sabiduría y amor, te saca para que crezcas. Y aquí es donde tienes que fiarte realmente de que el universo no es azaroso, sino que está basado en la conciencia y el amor infinitos. Y que si eso te ha pasado, no te ha pasado porque sí. No busques el por qué, sino el para qué. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos influir en otros cuando no estamos influyendo en nosotros mismos. Y queremos que la otra persona se atreva cuando nosotros no nos atrevemos. Y al final lo único que mueve es el ejemplo, porque el ejemplo no depende de lo que dices, sino de cómo vives. Y por eso el trabajo fundamental es el trabajo interior, porque si yo comunico desde una forma nueva de ser y de estar, mi comunicación llega al corazón. Si yo hablo desde el concepto, no puede pasar de la cabeza. Aquí tenemos que traer ilusión, pasión, qué hay de nuevo, qué puedo aprender, volver a tomar esa actitud de un niño que quiere descubrir un mundo nuevo, no de un adulto que se aferra con uñas y dientes a un mundo antiguo, que tiene cosas muy valiosas, que hay que mantener principios fundamentales y hay otras que hay que dejar partir. Entonces, lo primero es el cambio disruptivo. Lo segundo es que todo cambio para todos nosotros es un desafío. Es un desafío. Claro que es un desafío. ¿Cómo no lo va a ser? Si es nuevo, si es diferente. Hay oportunidad. Yo no la veo. Y el tercer elemento es el potencial. El potencial es algo que está clamando dentro de ti para salir, desplegarse y florecer. A eso es a lo que se llama madurez. Tú naciste para convertirte en quien estás llamado a ser. La mediocridad. No es el estándar, es la grandeza. Y cuando tú conectas con tu grandeza y la expresas, estás inspirando a otras personas, porque lo que más te importa en ese momento no es brillar, es iluminar. Tenemos que entender también nuestro potencial, cómo aflorarlo, qué sesgos inconscientes evitan que afloren. Hay una frase de San Juan que yo la tengo muy, muy presente. Esta frase es, la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿quién de verdad quiere conocer la verdad? Casi nadie. Nos tenemos que querer en nuestra totalidad, no solo la parte nuestra que nos gusta y dejar fuera la que nos disgusta. Razones y excusas por las cuales los seres humanos... Ante cambios, sobre todo disruptivos, no queremos saber nada. ¿Podemos ser conscientes de ellas o no? He estado reflexionando durante tiempo cuáles son las excusas que veo que con más frecuencia ponemos en los cambios. Primero, estoy muy cansado y además ya soy mayor. Estoy muy cansado y además ya soy mayor. La segunda es, realmente no es tan necesario. Un poco de exageración, un poquito de drama, no es para tanto. Tercero, es demasiado difícil. O sea, imaginaros, esta combinación es demoledora. Soy mayor, no es tan necesario, encima es difícil. ¿Quién lo haría? Nadie. Ya lo intenté en el pasado, algunos cambios, y fracasé. Como si el pasado pudiera determinar el futuro sin que tú lo elijas. ¿Podrá condicionarlo? ¿Cómo no? ¿Pero determinarlo? ¿Dónde está entonces la libertad del ser humano si pensamos así? Me faltan capacidades y habilidades. En estudios que se han hecho, por supuesto, anónimos, muy amplios, el 98% de los encuestados han mostrado, y por supuesto podríamos estar nosotros entre ellos, problemas serios de autoestima. No nos estimamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros lo apartamos, lo rechazamos. El amor es digital. Te amas o no te amas. Es como el embarazo. No conozco ninguna dama que le pregunte si estás embarazada y me diga medio medio. Eso existe, estás o no estás. Amas o no amas. Y amar implica no que te guste, sino que tienes capacidad de transformar. El primer secreto. Bueno, el primer secreto es, es muy sencillo, sobre todo en un programa como el Hormiguero. Es gestiona tu cara y gestionas tus emociones. ¿Eh? Vamos vale. a ver. A ver por es qué. Esto se basa en lo siguiente. El lugar del organismo, del cuerpo, donde hay más receptores es en la cara y en las manos. El cerebro está constantemente queriendo averiguar lo que expresa la cara. Por ejemplo, si con toxina botulínica bloqueamos el músculo corrugador de la frente, que es el que hace así, es mucho más difícil enfadarse. El botox. La toxina botulínica oh, oh. es lo que eh, podéis ver en Telecinco a todas horas. Mientras dura todo lo que es la contracción muscular, como cuando uno está enfadado arruga la frente, en el momento en el que el cerebro da la orden de arrugar, pero ve que el músculo no le responde, ese mensaje de vuelta al cerebro le dice aquí hay algo que no está bien. Por eso está demostrado que la gente, al menos cuando eh, se mantiene esta parálisis muscular, se enfada menos. La sonrisa tiene la capacidad, muy vista, de producir un impacto muy profundo en lo que se llama la parte prefrontal Mario, izquierda. Mario, yo estoy de muy mal humor, estoy muy mal, estoy fatal, me han dado una noticia horrorosa. ¿Quieres que ahora, con este mal cuerpo que tengo, sonría? ¿Eso ¿Claro? le gana al cerebro? O sea, si yo claro sonrío... ¿Al final el cerebro me va a dar alegría? Mira, Pablo, el cerebro se queda en un estado de confusión porque el cerebro está experimentando ese sentimiento de enfado, pero el cuerpo no le sigue. Si tú mantienes esa sonrisa, sobre todo si consigues que esa sonrisa sea más auténtica, ¿cómo es más auténtica? Porque tú contraes el rabillo del ojo, lo que es el orbicular del párpado, llegas realmente no solo a engañar al cerebro, sino personas con problemas digestivos por su tensión, por su mal humor. Dos semanas practicando esto, se les ha quitado el dolor de estómago cuando no se les había quitado durante tres años tomando medicación. Ajá. O sea, que hay que sonreír y los deberes son. Hay que hacerlo. Los deberes son. Cuando te levantes por la mañana, planteate que una de las prioridades es sonreír, sobre todo a las personas que no te son agradables. ¿Por eh, qué? Es que ahora ya. ¿Ah? <laughs> A ver un momento, o sea que si me cae un tío mal le tengo que sonreír. Mira, ja. Eh, mira. Vale, vale. Son los secretos y funcionan por lo que funcionan. Vamos o sea a que... ver, nosotros podemos tomar dos actitudes en la vida. Reaccionamos a las circunstancias, es decir, hay una persona antipática y directamente nos ponemos de mal humor, encontramos una simpática y nos ponemos de buen humor, o podemos tener un poquito más de protagonismo en nuestra vida y decir, bueno, yo no me voy a limitar a reaccionar automáticamente, sino a responder. Eso pide un entrenamiento, entonces tienes que hacer pesas como cuando vas al gimnasio y quieres desarrollar una musculatura. Ajá. ¿Qué ocurre? Que precisamente el entrenamiento no es sonreír con las personas que te caen bien, sino con aquellas personas... Con las que es desafiante sonreír. Vale, vale lo voy a intentar. Es te lo juro, semana, te lo juro, doctor. Pablo, una semana. Una semana. ¿Quién lo no puede una semana? Vale, una semana. Hay que sonreírle a todo el mundo en general y en particular a los que te caen mal, que yo creo que también van a flipar bastante ellos. <risa> <risa> pues eh, con esto nos quedamos esta semana, doctor. Y acabo con un pensamiento que eh, compartimos mucho y que alguna vez te he oído decir que es cuando cambiamos la forma de ver las cosas. Las cosas cambian. Las mismas cosas cambian, sí, señor. Pues con esto nos queda el segundo. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de lo que es la conversación interior, que muchas veces lo que hace en lugar de ayudarnos y apoyarnos, es anularnos. Hoy sabemos por investigación cerebral con máquinas muy sofisticadas de neuroimagen que ese diálogo interior donde empezamos a autoenvenenarnos. ¡Qué más cosa! Eh, eso es, que empezamos a... a, a Utilizar un lenguaje profundamente limitante, profundamente agresivo, tiene la capacidad real demostrada de dañar la salud, incluso de matar neuronas en, cien, en ciertos eh, centros cerebrales, llamados los hipocampos, de tal manera que es un tóxico que no nos da nada... Espera, para, para. Que el mal rollo no es gratis. No, 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 no. O sea, no, que el, el, no, si, no. por ejemplo, estoy con esa conversación tan habitual de, le tenía que haber dicho esto a no sé quién, porque no sé cuánto, no sé más, mira que tú me pasa a mí, eso tiene... Efectos secundarios malos pues, para nosotros. Pues fíjate, la eh, Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, que es la pionera en el mundo, ha demostrado que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen que ver con estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. Es decir, no son simples eh, emociones puntuales, sino estados mentales. Vivimos, pues, en esa desesperanza, en esa agresividad, en ese resentimiento. Ah, oh. Eso genera cortisol y glutamato, ¿no? Y eso mata neuronas del cerebro. Cuidado que cuando estáis de mala leche, no es gratis. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí queda eso. Por eso hay que ser muy firmes a la hora de utilizar estrategias para salir de eso y no dejarse envolver, secuestrar por esa emocionalidad negativa. ¿Sabes qué pasa, Mario? Que cuando tú te quieres animar a ti mismo, o sea, tú dices, no, voy a hablarme bien, voy a hablarme bien. Parece como si te estuvieses mintiendo o como si no fueses realista. Eso es así, por eso tenemos que utilizar algo bastante más sofisticado y bastante eh, más profundo. Lo descubrieron dos investigadores norteamericanos, Elis y Beck, que es una forma de transformar el pensamiento. Pero tiene que utilizar una vía muy sinuosa, porque como dices tú, si no no funciona. Vale, vamos allá. ¿Qué podemos hacer cuando pasa esto, cuando llega el mal rollo y empezamos con una de esas conversaciones que no van a ninguna parte, que no vas a tener en la vida con nadie y que te destruye? ¿Qué pues hay que hacer? Pues mira, como la reestructuración del pensamiento es un proceso complejo, lo vamos a hacer mucho más sencillo con una imagen. ¿Vale? Vamos a imaginar que estamos en una charca, ¿Sí? ¿sí? estamos de pie a cierta distancia de lo que es eh, la orillita de la charca, ¿Vale? pero esa charca es tóxica, es decir, el agua está quemando la piel, los humos, los gases que salen de ahí están estropeándonos por dentro. Eso es lo que nos pasa cuando estamos secuestrados por las emociones tóxicas. Entonces ya somos conscientes de que ahí no tenemos que estar. ¿Cómo salimos? Como hay cierta distancia a la orilla de la charca, tenemos que dar dos impulsos, como dos saltos. Vale. Pero claro, uno cuando da un salto tiene que utilizar todo lo que tiene, sus brazos y sus piernas. Entonces, cada salto de los dos que hay que dar tiene cuatro elementos. Entonces, pues lo que hay que hacer es lo siguiente: primer elemento del primer salto. ¿Qué noto en mi cuerpo? ¿Te olvidas del pensamiento? Se trata de ver qué noto. Opresión en el pecho, noto eh, tirantez en el cuello, la mandíbula apretada, lo que sea. Tienes que llevar la atención solo a observar el cuerpo. Vale. Solo es, cuerpo. Un minutillo. Segundo. ¿Qué estoy sintiendo? Lo que sea. No importa. Solo se trata de que le pongas un nombre a lo que sientes. Siento miedo, siento angustia, siento desesperanza, siento frustración. Lo quiero matar, lo que sea. No, 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 no es hacia él, es hacia ti. Es lo que sientes tú, lo que sientes tú. Me quiero morir. Eso es. Siento que me quiero morir. Siento... Perfecto. Estás poniendo nombres. Mientras tanto están ocurriendo cosas fascinantes en el cerebro. Bien. Tercero. ¿Qué me estoy contando a mí? ¿Qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Que no valgo nada, que este mundo es una vergüenza, que no hay justicia. Bien, solo observas el pensamiento. ¿Vale? Y luego el cuarto elemento del primer salto es qué exageración hay aquí, qué distorsión. Si yo cojo y digo, es que no hay justicia en el mundo, esto es una exageración. Hay lugares, hay momentos donde sí hay justicia. Si yo digo, no sirvo para nada. Un momento, hay momentos en que he demostrado que sirvo para mucho. Estamos saliendo de la zona oscura, de ¿Sí? la parte del inconsciente que sabotea a la parte de lo que se llama el maestro interior cuando hablamos del inconsciente. Ya hemos dado el primer salto. Todavía sentimos la emoción, la toxicidad, pero estamos más cerca a la orilla y lo notaremos. ¿Cuál es el segundo salto? Otros cuatro elementos brazos y piernas. Primero, ¿qué me podría decir a mí mismo para sentirme mejor? Pues que hay veces que me han salido cosas bien en la vida, que hay veces que he sido capaz de hacer esto. Solo eso, ¿qué me puedo decir yo para sentir mejor? Segundo, ¿qué empiezo a sentir? Y es fascinante porque se empiezan a sentir cambios. Oye, pues me siento menos enfadado, me siento menos frustrado. Se va bajando el va, mal va, rollo. Exacto, ¿no? va bajando el mal rollo. Tercero, ¿qué noto en mi cuerpo? Y empezarás a notar pues, que la tensión de la mandíbula baja, que el cuello se relaja, etcétera, etcétera. Cuarto elemento ya, del segundo salto es... ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Y das ese pequeño primer paso. El más pequeño. El más pequeño. Que te atrevas. Pero tienes que dar, exacto, tienes que dar un paso porque ahí hemos pasado de lo que se llama, como he comentado antes, ese inconsciente que sabotea a lo que es el maestro interior, que es una, es una sabiduría interna que todos tenemos. Entonces, se notará eso, se notará ese distanciamiento de la toxicidad. Vale, ¿y los deberes? Porque para... Mira, los deberes son muy sencillos. Cada día. Cuando notes tú que una emoción tóxica te ha envuelto, primero reconoce el daño que te está haciendo. Y empieza con esos pasos. Y trabaja solo esa emoción. Primer salto. Segundo, conforme te vayas alejando del charco, de la charca, cada vez te notarás mejor. Y te darás cuenta de una cosa. Te darás cuenta que al final, quien mandas eres tú. No son esas emociones tóxicas que te arruinan la vida. La sensación de ese autogobierno, esa capacidad de gestionar tu vida, eso es una pasada. Te voy a decir una cosa, Mario, eres un crack. <laughs> eres un crack, me has dejado sin palabras. <laughs> y el tercer secreto, el de esta noche, Mario, es recarga las pilas o puedes acabar en el cubo de la basura. ¿Eh? Tú dices que cada vez, cada vez que alguien tiene estrés, se tiene que curar del todo cada vez, porque si no, acumula... Que, que... Bueno, acumuló una cosa curiosa, es un nombre que se llama carga alostática, y consiste en lo siguiente. La reacción de estrés es una reacción que se pone en marcha cuando hay algún tipo de perturbación. Por ejemplo, me como 27 pastelillos y, claro, suben los niveles de azúcar en la sangre, eso es una perturbación, no es bueno para la salud, y la reacción de estrés lo que hace es normalizar ese nivel de glucosa para que no dañe las células, que puede dañarlas. Vale. Si yo voy por la calle y aparece un peligro, la reacción de estrés tiene que proteger mi vida. Entonces, la reacción de estrés fundamentalmente tiene que hacer tres cosas. Primero, conseguir eficiencia, bajando la glucosa o defendiéndome del peligro. Lo segundo que tiene que hacer es mantener el equilibrio. Yo tengo que estar equilibrado. Y lo tercero, tiene que generar energía porque tiene que meter esa glucosa en almacenes que no dañen al organismo y porque tiene que hacer que yo corra para escapar. El problema es que hoy en día... La reacción de estrés está permanentemente activada. ¿Por qué? Porque tenemos miedos, porque tenemos preocupaciones, porque vivimos un mundo incierto, un mundo de ambigüedad. Y eso, ese hecho de que la reacción de estrés no se apague nunca, genera lo que se llama una carga estática. Esa carga es como un residuo tóxico en un motor. Nosotros no nos damos cuenta de que esa carga se va acumulando, pero ¿cómo se nota que se acumula? Porque entonces... Hay efectos en la eficiencia, perdemos capacidad de concentración, perdemos capacidad de análisis, perdemos capacidad de decisión. Hay efectos también en el equilibrio, nos volvemos irritables, tenemos insomnio y hay también, por supuesto, efectos en la energía. Eh, nos agotamos, nos sentimos exhaustos. Y enfermamos. Y llegamos a enfermar. No olvidemos que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales son debidas a una pobre gestión del estrés. Ah. ¿Qué ocurre? Que... Ese residuo se va acumulando y es importante irlo, entre comillas, limpiando para que no alcance niveles tóxicos. Por eso tenemos que hacer cosas de una forma constante, realista y positiva que permitan que ese residuo se elimine. Vale. Deberes para hoy. ¿Cómo quitamos todo el estrés? Bueno, vamos a ver. Algunos de los grupos que han hecho más investigación en el mundo y que están en, en, en Florida han demostrado que hoy en día está el nivel de... Tensión al que vimos, que cada dos, tres horas tendríamos que hacer algo para reducir la carga alostática. ¿Cómo lo hacemos? Hay una serie de ejercicios que son muy sencillos y que van limpiando eso que es un residuo hormonal, son radicales libres de oxígeno, etcétera, etcétera. Y son fundamentalmente los siguientes. Primero, cada dos horas, dos horas y pico, tres horas, buscando obviamente el espacio adecuado. Sí. Hay que hacer 10 respiraciones de la siguiente manera. Respiraciones, eso es, de ese tipo. Inspirando hondo... Que, la... que se hinche eso todo. Es, que el abdomen propulse. Una, un momentito de lentitud y luego expirar más largo. Es un, un lío de respiraciones la vale. que vimos. 10 veces. 10 veces. Claro, ¿qué ocurre? Que ese tipo de respiración produce en la sangre la, eh, una subida de una hormona que se llama serotonina. La serotonina ayuda a liberar la carga a los táticos. Sube bien. la ¿Otro serotonina. ¿Otro por favor, era la verruina. Era la pero podemos hacer una nueva. Ver, otro más, Uno, respirar diez veces hondo. Bien, bien, la segunda es una técnica descrita por Edmund Jacobson en los años 20, fíjate, que tiene una tremenda vigencia. Es apretar con fuerza los puños. Y, y atizar, no. Y dar un puñetazo a la pared que se la revienta. No, no, no. no. Y, y liberar. Ah, Lo que es ah. muy importante es que en el momento de apretar los puños. También respiremos. No se trata de un ejercicio en el baño de una persona estreñida. No. No. <laughs> vale, o sea, que se puede hacer los dos a la vez. Respiras, aprietas, Hay no. que hacerlos de forma Me separada. Cae la Hay que hacerlo de forma separada. Entonces, pues, se pueden alternar. Respiras normal, aprietas los puños con intensidad y liberas y sueltas. Bien. Y eso quita, limpia el estrés. Y tercero, quita carga estática. Efectivamente, el tercero que es para hacer a lo largo de un día porque no se puede, no es lógico aplicarlo con tanta frecuencia es 10 minutos al día, solo 10 minutos, camina de tal, con tal velocidad, de tal forma que la respiración y el corazón se te aceleren. La razón de eso es que hay una elevación de una hormona llamada oxitocina que también reduce esa carga. Y luego, si ves que estás muy tenso, hay un cuarto ejercicio, ya mucho más para hacerlo en casa o en un momento de, de, de calma donde estés, es coge una hoja de papel pequeña y describe... Las palabras que representen lo que estás sintiendo. No lo que piensas, sino lo que sientes. Sí. Miedo, odio, eso, es rabia. odio, rabia, miedo, pavor, angustia. Te... de asesinar, lo que, sea, lo que sea. Bueno, esa es una emoción <laughs> ah, vale, muy vale. compleja. <laughs> Entonces, cuando tienes eso, lo arrugas, lo tiras eh, a la papelera. Y ahí se va. Coges una hoja más grande y escribes aquellas palabras que representan cómo te quieres tú sentir. Alegre, contento, tranquilo. Y eso lo doblas y te lo guardas. Ahí está. Cuatro veces al día, solo cuatro, tienes que recordar las palabras que tienes escritas. ¿Cuidado? Por, claro, ¿por qué funciona esto? Por el enorme poder que tiene el lenguaje para evocar emociones que no nos olvidemos son procesos fisiológicos del cuerpo. Ajá. Doctor, siete consejos, Va vamos por el tercero, para ser feliz y tener éxito en la vida. Tomamos nota y nos ponemos a hacerlo. Much y el cuarto secreto, Mario... ¿Cuál es el secreto de hoy? No hay nadie que tenga tanta influencia en nosotros como nosotros mismos. De hecho, una mujer que sufrió mucho, Eleanor Roosevelt, dijo: Nadie podrá hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Lo que pasa es que a veces tenemos en la cabeza como una jaula de grillos. Sí. Empezamos a ver las cosas que no funcionan en la vida. Empezamos a ver eh, personas que nos han hecho daño, que no nos han valorado en base a lo que de verdad. ...podíamos haber sido valorados... ...entonces esto genera mucho ruido interior... ...y genera dos tipos de, de emociones... ...una es la frustración y otra el resentimiento... ...personas voluntarios que se han prestado a estos estudios... ...y se les ha introducido unas cámaras... ...para ver qué ocurría en el cerebro... ¿Sí? ...pues eh, han demostrado algo sorprendente... ...que es un cambio radical en el riego sanguíneo del cerebro... ...pérdida de creatividad, pérdida de capacidad de aprendizaje... ...pérdida de capacidad de análisis... ...entonces no podemos tolerar este tipo de ruido mental... ...porque es muy muy disfuncional, es decir... Verdad, nos mete en un pozo. Lo que necesitamos en los momentos de desafío, de dificultad, es subirnos a una cima para tener perspectiva, para saber qué, qué opciones tenemos, qué alternativas podemos sí, pero ¿cómo seguir. Lo hago? Esto, a ver, Mario. O sea, lo que dices, yo estoy de acuerdo. Parece que me estabas retratando. O sea, ruido mental, no sé cuánto, es un enemigo, no, no uno se, que le, le quiere todo. retorcer el pescuezo. Sí, sí, no, no sí lo tengo todo. todo. Pero, eh, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago que no tenga yo ese ruido mental y que me vaya bien la cabeza? Pues mira, hay una forma que es muy sencilla y a la vez muy eficaz, que es el agradecimiento. ¿Por qué el agradecimiento tiene tanto impacto? No es algo dulzón, no es algo de intentar negar la realidad, porque el agradecimiento obliga a tu atención a fijarse en una cosa radicalmente distinta. Es decir, si yo por la mañana me levanto y empiezo verdaderamente no ya a pensar, sino a experimentar todas aquellas cosas en mi vida que funcionan. La gente que me quiere, la gente que me ha apoyado, la gente que me ha dado confianza, la gente que me ha inspirado, cosas que me han, que me han sucedido en la vida, que me han hecho creer en mis posibilidades, al cambiar el foco de atención, cambian las emociones, vale. cambia el estado de ánimo si por ejemplo, y cambia el cerebro. Si, por ejemplo, yo apunto por la noche cinco cosas que me han gustado, que me, gracias por no sé qué, cinco cosas que me han salido bien, eso tú dices que me obliga al día siguiente a ver que al menos me tienen que pasar cinco cosas buenas, por ejemplo. Bueno, tocas un tema muy importante que es precisamente el tema de la noche. Es el momento en el que se reconstruye la memoria. Claro, la memoria no se reconstruye igual si lo que almacena es frustración, resentimiento y tensión o agradecimiento y valoración. Verdaderamente esto se ha probado y una de las cosas que ha llamado la atención es personas que tenían hipertensión arterial y no conseguían controlarla empieza a controlarse personas que tenían insomnio dejan de tener insomnio personas que estaban muy sumergidas en una, en una zona de oscuridad empiezan a ver luz es muy potente el agradecimiento porque te lleva como digo la mente a un sitio radicalmente distinto Pero bueno entonces los deberes cuáles serían vamos a ver, los deberes como siempre una semana una Pablo. semana una semana una semana. Pues estoy viendo diciendo no voy a hacer ni el primer día. <laughs> Una semanita, hombre. Claro que lo van a hacer. La claro semana, hacer. seis días, de nada. Seguro que sí. Vamos a ver. Yo propondría lo siguiente. A lo largo de la semana, los siete días, tres veces al día, cinco minutos, llevar la atención a aquello que en tu vida funciona, aquello que en tu vida te inspira, aquello que en tu vida te ayuda. Pero no vale un simple ejercicio intelectual. Tienes que sentirlo. El inconsciente, que es donde queremos llegar, necesita sentimientos o necesita imágenes. El pensamiento no llega. Ajá. Vale, pues. O sea, hay que hacerlo tres veces por semana, durante una semana, sí, que ya no se convierte en una costumbre. Claro, a medida que una persona va anotando, va experimentando las ventajas, va, va notando cómo afecta a su salud, a su vitalidad, a su energía, de claro. forma natural se convierte en un hábito. Claro. Bueno, pues bien Mario y el quinto secreto es. Bueno, el quinto es muy especial. Es uno de los mejores, de los más potentes y de los más fáciles de aplicar. Es si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Esto está basado en los estudios de neuroplasticidad y de hecho, pues fíjate, una persona excepcional, Álvaro Pascual Leone, que es valenciano como Ajá, tú. Le conozco, le conozco. Eso es. Pues estas son las personas más relevantes en el mundo en lo que es neuroplasticidad. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que si nosotros imaginamos, visualizamos una situación, como si estuviera ocurriendo, y nos vemos en, en esa situación, pues capaces de gestionarlo. Eh, es decir, queremos buscar un aparcamiento e imaginamos que lo vamos a encontrar, imaginamos que vamos a encontrar gente agradable, empiezan a suceder cambios en el cerebro. De hecho, pilotos, cirujanos, deportistas utilizan estas técnicas para transformar favorablemente lo que es la estructura cerebral. O sea, que te imaginas que las cosas van a salir bien. ¿Y entonces qué le pasa al cuerpo? Porque mucha gente dirá, sí, ahora me imagino yo que me va a salir bien la entrevista y me saldrá bien. Es lógico. Mira, lo que se trata es de inducir un estado emocional que tenga la capacidad de alterar el comportamiento de las neuronas. Nosotros sabemos que cuando, en lugar de enfocarnos en lo que tememos, en evitar lo que tememos, nos enfocamos en lo que queremos, hay un proceso de movimiento de células madre que empiezan a convertirse en neuronas. Las neuronas que ya están cambian sus ramificaciones, de tal manera que empiezas a generar dentro de ti... Esa capacidad que te permite, que te ayuda a hacer frente a esos desafíos con mucha más soltura, con mucha más sensación de seguridad. Es decir, no es una fantasía, la fantasía es lo que nos hace huir de la realidad, es el uso de la imaginación. La imaginación es la cualidad fabulosa del ser humano para crear una nueva realidad. O sea, que el cuerpo cambia completamente por dentro si imaginamos que algo va a suceder, que el, lo que queremos... Va a suceder. Esto es, es fácil, Mario, hasta que te sale algo mal, que dices, ah, pues no, no Muy me bien. va a salir mal. Es lógica esa, esa resistencia y lo que es fundamental es recordar lo siguiente. Nuestra obsesión no tiene que estar en conseguir exactamente el resultado eh, ideal, sino en poner en marcha un proceso que nos ayude a aflorar nuestra mejor versión. Es decir, tal vez en este momento no lo consigas, sin embargo te notarás más tranquilo, más seguro. ...más capaz... ...de eso es lo que se trata... ...de ir generando esas condiciones internas... ...para que poco a poco... ...nuestras posibilidades de éxito... ...cada vez sean mayores. Vale... ...y ¿cuáles son los deberes?... ...¿qué es lo que tenemos que hacer Mario? Vamos a ver... ...yo sé que los deberes que ponemos... ...son para una semana... ...en el caso de la neuroplasticidad... ...han de ser de tres semanas... ...lo cual no quiere decir que si se hacen una semana... ...no funcionen... ...lo que pasa es que tres semanas... ...es el tiempo que se ha visto... ...para que esas células madres... ...se conviertan en neuronas... ...bien, lo que hay que hacer es... Por la mañana, cinco minutos. El primer minuto, una vez que estés un poquito despejado, ¿Sí? es preguntarte cuál es el reto de hoy. Ya está, que te salga el reto de hoy. Durante cuatro minutos cierras los ojos y te imaginas acercándose a ese reto, lo fundamental es que sientas en tu interior confianza, serenidad, aplomo. Es eso lo que se busca, solo eso, generar esas sensaciones propias de que notas que las cosas están sucediendo como quieres que sucedan. Si el mundo hiciese esto, sería diferente, ¿verdad? El mundo entero, el planeta entero, sería diferente. pues siempre decimos, cinco minutos, ¿y os ha parecido mucho? Dicen, que cinco minutos, si fuese uno sí que lo hacía, pero cinco. ¿Eh? O sea, hay pero... que hacerlo cinco minutos. Claro, cinco minutos. cinco minutos. Cinco minutos para sentirlo. Y esto se hace durante tres semanas y entonces el cuerpo va generando neuronas nuevas que hacen que las cosas sean posibles. va haciendo que células madre se conviertan en neuronas y esas neuronas son fundamentales para aumentar nuestro potencial. sexto secreto sí. cuál es doctor? pues es uno de mis favoritos. Tal, ¿No vez, favoritos? Vez, tal vez porque sea uno de los menos populares es por la noche eliges lo que te construye o te destruye. por la noche uh -huh. el sueño sí, el sueño Verás, el sueño es una de esas cosas que no tiene mucho glamour pensamos a veces que cuanto menos tiempo dediquemos a dormir, pues más tiempo tenemos para hacer otras cosas. Esto es un gravísimo error. Los estudios de privación de sueño, que prácticamente ya no se hace ninguno por lo peligrosos que son, pues han demostrado que cuando nosotros reducimos en exceso eh, el sueño, es decir, cuando dormimos de forma habitual menos de siete horas, se producen varios cambios. Por ejemplo, el sistema de defensa que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores es menos agresivo. Por otra parte, durante el sueño se activa una región del sistema nervioso, llamado sistema nervioso parasimpático, que lo que hace es recuperar el desgaste del cuerpo y relajar la mente. Cuando nosotros nos habituamos a dormir poco, no nos damos cuenta porque es progresivo, perdemos capacidad de atención, capacidad de concentración. Esto es importantísimo, por ejemplo, en la conducción de coches. Hay unos 100.000 accidentes de circulación al año precisamente por la deprivación de sueño. Y por eso, es por lo que es clave retomar el valor del sueño. No es una pérdida de tiempo, es para un como si fuera un leñador, es su momento de afilar el hacha. Y tenemos que valorarlo en lo que vale el ser humano, en su biología. Necesita recuperarse. El día lleva mucho desgaste y el sueño es la oportunidad para hacerlo. Es verdad que dormir poco engorda. Es cierto. Es ¿Eh? cierto. ¿Qué le dice? Pero, ¿Y si el rato que no estás durmiendo estás ahí en el gimnasio? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, una pregunta complicada. No sé si mi respuesta sería tan buena como la pregunta. Vamos a ver, esta es una cosa que le genera mucha sorpresa a personas que se ponen, en, siguen procesos de, de dieta y hacen ejercicio y dicen, oye, es que no, no consigo, no consigo adelgazar. Y es que tanto la dieta como el ejercicio y el sueño están muy relacionados. Y efectivamente, cuando se duerme poco, la tendencia es a engordar. Ajá. Claro. También... Cuanto más duermes, menos comes también. A ver si lo piensas, ¿sabes? Bueno. <risa> <risa> o sea, hay menos no, rato para no. zampar. Un ¿no? Ante una no, lógica, no, no, no sí. La no. no podemos ante hacer una largar. lógica. Sí. Vamos, vamos con los deberes. Aten eh, eh, lo que has dicho es muy importante también para ser feliz. Si una persona no duerme, no puede ser feliz porque pierde también la alegría, ¿no? Claro. La africia es un concepto, como estamos viendo, complejo y muy rico en sus matices. Lo que pasa es que cuando se duerme poco se genera una gran ansiedad. Esto dificulta las relaciones interpersonales, ver las cosas con un tono mucho más pesimista. Y, y por eso yo creo que los deberes que podríamos recomendar hoy, si te parece Pablo, son deberes sencillos y deberes que se pueden observar muy bien los efectos. Yo recomendaría durante una semana... Que se tenga cuidado en dormir entre 7 y 8 horas. 7 está bien. 8 es lo mejor, pero si no se puede, 7. Y que la persona que decida hacer esto observe sus efectos en el estado de ánimo, en su capacidad de concentración, en su velocidad de aprendizaje. Y también le recomendaría que dos minutos eh, en la cama, un poquito antes de, de dormirse, dedique esos dos minutos a recordar algo que durante el día haya funcionado. No es un ejercicio intelectual, ha de sentir un poquito, ver esas imágenes de algo a lo largo del día que le haya funcionado. Recuerda que nosotros lo que queremos es llegar a esa parte de la mente que es el inconsciente. Al inconsciente se llega con imágenes y con sentimientos. O sea, tienes ¿eh? como imágenes chulas de algo que haya pasado en ¿Algo el que día? Más, Algo que haya pasado, aunque sea sencillo. Ah, y entonces eso se conecta con el subconsciente. Claro, y exacto. Y nuestra memoria se va construyendo cada día, ten en cuenta que con los viejos recuerdos tienen que unirse nuevos recuerdos. Entonces nuestra identidad, la forma en la que nos vemos, mejora si los Últimos recuerdos que tenemos antes de dormir son recuerdos positivos. Pues está muy bien. Ese es el sexto secreto. Nos sí, sí, falta no. uno para ah, acabar. Uno. uno. El séptimo secreto es precioso. A mí me parece el más bonito de todos. No hay felicidad sin el otro. Oh, es decir, sí. hay tranca sin barranca. <laughs> hay tranca sin barranca. Efectivamente. Verás, los otros secretos que hemos visto tenía mucha relación con la persona a nivel individual. Este de alguna manera equilibra al conjunto, porque quiere decir que cuando a ti de verdad te importan las otras personas, empiezas a cambiar biológicamente. Hoy, por ejemplo, sabemos que cuando tienes un gesto de amabilidad, de afecto hacia otro ser humano, empiezan a elevarse los niveles de una hormona llamada oxitocina. La oxitocina lo primero que hace es bajar los niveles de ansiedad. Cualquier tipo de tensión, de preocupación que tengas, baja. Además, la oxitocina es uno de los mejores protectores del corazón. Hace que el corazón trabaje de una forma eh, correcta, no en exceso. Muchas veces la tensión del día a día hace que ese, que ese corazón, aunque no nos demos cuenta, esté trabajando en exceso. Y además, fíjate qué cosa. La oxitocina baja los niveles de colesterol. ¿Ah, sí? Sí. Baja los niveles O sea, niveles que ser buena persona, ser bueno con los demás y tener gestos, baja el colesterol. Sí. Esto es una noticia. Esto es una noticia preciosa, porque ten en cuenta que todos tenemos una tendencia a vivir un poco ensimismados, a mirarnos el ombligo, a ver qué pueden hacer las otras personas por, por nosotros, cómo nos pueden ayudar. Esto se trata, no se trata de un intercambio comercial, se trata sencillamente de que tú haces algo por otra persona sencillamente porque quieres ayudarla en algo. Ajá. Y eso provoca una felicidad difícil de empatar. Yo siempre digo que en la vida solamente te llevas lo que das. Sí, sí, El sí, final sí. es esto y los deberes para este último secreto. Pues los deberes son, como siempre, sencillos y como siempre una propuesta para practicarlos porque eso no funciona. Por la mañana cuando te levantes, planteate que una de tus prioridades va a ser aliviar un poco la carga de una persona. A lo mejor regalarle una sonrisa, ver en qué la puedes ayudar, tener un gesto auténtico de amabilidad, reconocer algo valioso que está haciendo. Es espectacular. Espectacular la experiencia que tengo aplicando esto, unas veces mejor, otras veces peor, sobre el efecto en otras personas y sobre el efecto en mí. Es más, fíjate lo que es eh, curioso. Cuando se han hecho estudios de elevación de la oxitocina, no solo se ha visto que la oxitocina se eleva en la persona que recibe ese gesto de afecto y en la persona que lo hace, también en la persona que observa. Al que mira también. También, también el que observa, porque el que observa se ve de alguna manera inspirado por esa grandeza que en el fondo no es otra cosa que hacer algo por otra persona, que, que, otras, que otras personas para ti también sean importantes. Vaya secreto, ahora solo hay que hacerlo, solo hay que hacerlo.